poder informar a la población de manera adecuada sobre la presencia de la variante Omicron ya en Guatemala. Como ustedes saben, esta es una variante que fue detectada en el mes de noviembre en Sudáfrica y en pocos meses se ha convertido en la variante más común en todo el mundo. Esta variante se caracteriza por un elevado número de mutaciones, lo cual ha provocado cuatro aspectos que se han convertido en una fuente de preocupación a nivel del mundo y en Guatemala. Tiene una capacidad enorme, un aumento en la transmisión. Es decir, se transmite de una forma más fácil. Puede en determinado momento, en las personas no vacunadas, provocar una enfermedad grave. Muchas veces tiene la capacidad incluso de evadir el sistema inmune. Y si en algún momento tenemos una o un relajamiento en las medidas de bioseguridad, la capacidad de transmisión se habla de que es una persona contaminando a 10 en muy corto tiempo. Específicamente, lo que sabemos también es que es un cuadro clínico que de una manera puede ser un poco más leve, pero que tiene las características, como les decía hace un momento, de ser altamente transmisible. En el mundo, esta variante está generando una propagación extremadamente rápida y está en algunos lugares ocasionando más de 500,000 de contagios. Guatemala, como lo anunciamos el día sábado, ya tiene esta variable como predominante dentro de las muestras secuenciadas. Y hablábamos de un 64% de la presencia en las muestras que se enviaron para secuenciación. Le voy a pedir al licenciado César Conde que, si es tan amable, pueda darnos las características específicas de esta variante. El impacto, pero no teníamos la confirmación, sino que la tuvimos hasta el fin de semana, de que la variante Omicron se encuentra presente en el país. Pues vale la pena, yo creo, que repasar alguna información bien importante para que la población en general lo tome en cuenta. Esta, pues, como bien lo indicó el señor ministro, es una variante de preocupación, lo que significa que puede causar estragos en sistemas de salud pública y causar también, pues, obviamente, enfermedad grave en las personas. Y pues fue declarada una variante de preocupación por la OMS desde el 24 de noviembre del 2021 y fue hallada por primera vez en Sudáfrica. Creo que son los antecedentes, pues, más generales. Es una variante altamente mutada, es decir, que tiene muchos cambios que le permiten adaptarse para ser, digamos, en este caso, mucho más transmisible, que es realmente lo que preocupa con Omicron, es de que tiene una alta capacidad de producir infecciones. En otras palabras, es decir, que es muy contagiosa y puede pasar de persona a persona muy fácilmente. Se sabe que es más infecciosa inclusive que la propia variante Delta, que ya sabíamos que tenía una capacidad de infectar de 4 a 8 o 10 personas. Esta tiene, pues, aparentemente una mayor capacidad para poder infectarse, por lo tanto, de producir muchos más casos. Eso es algo que nos debe de preocupar.
En este caso también yo creo que es bien importante mencionar para que la población general lo tome en cuenta es de que la sintomatología que produce la variante Omicron es diferente a las demás variantes. Y en este caso hay varios signos que vamos a observar, como por ejemplo fatiga, congestión nasal o secreción nasal, eso es bien importante, dolor de cabeza y otro signo que se ha observado, síntoma, es el dolor de garganta. De hecho, mucha gente reporta pues voz ronca o cambio de voz cuando ha estado infectada con esta variante. Esto difiere, digamos, bastante de lo que se había observado con otras variantes. Como pueden darse cuenta, Omicron pareciera compartir muchos síntomas mucho más parecidos a lo que se conoce como una gripe, por ejemplo, un resfriado. Conste que no estamos diciendo que esto es una gripe, eso sí, por favor, tiene que quedar bien claro. Esto sigue siendo COVID-19, sigue siendo una enfermedad amenazante y que ya sabemos los estragos que puede causar. Otra cosa importante es que no se ha reportado tampoco clínicamente. En la mayoría de los casos, pues no se pierde el olfato, no hay una pérdida del olfato como pasaba con las demás variantes, ¿verdad? Ahora bien, aunque se sabe que produce y hay evidencia que produce leves en gente, cuadros leves, digamos clínicos leves en gente vacunada, no se sabe aún el impacto real en los pacientes a largo plazo o en los sistemas de salud. Hay que aclarar, por favor, eso es bien importante, que si esta pues variante sigue produciendo la enfermedad que conocemos como COVID-19 y por ende puede causar enfermedad severa y muerte, sobre todo en pacientes que no estén vacunados. Entonces eso es bien, bien, bien importante. Otra cosa que es bien importante recomendar y que estamos nosotros hablando desde el Laboratorio Nacional de Salud y que recomendamos altamente a todos los laboratorios y hospitales, clínicas y todo el demás personal de salud que trabaje con pruebas de laboratorio, que ante cuadros sintomáticos con pruebas de antígenos negativas se siga estrictamente el algoritmo diagnóstico que tenemos en Guatemala, y eso es el de si la persona tiene síntomas y la prueba de antígenos negativos, se refiera la prueba a un laboratorio que haga PCR, ¿sí? Porque sabemos que los PCR son pruebas bastante más sensibles y ahí podemos nosotros ir reportando los casos, dándole seguimiento a un brote e inclusive ir detectando brotes también epidemiológicos serios que puedan ir habiendo. Entonces la recomendación es, si la prueba, ante una persona que tiene síntomas, la prueba de antígeno es negativa, ya sea que se repita la prueba a las 48 horas, por ejemplo, o 24 horas para descartar cualquier enfermedad, o estrictamente, por favor, realizar la prueba de PCR para descartar los casos o confirmar pues, que sí tenemos un caso, de COVID-19. Ahora bien, nosotros el día sábado elaboramos y pues socializamos el informe de secuenciación número 18, de secuenciación, en el cual pues el muestreo correspondió al mes de diciembre del 2021, del 2 al 24 de diciembre, de los cuales se secuenciaron o se obtuvieron una secuenciación de 89 muestras, de las cuales 57 eran de la variante de preocupación Omicron, lo cual es el 64%, y 32 de la variante de preocupación Delta, lo cual es el 36%. El Laboratorio Nacional de Salud actualmente pues realiza un algoritmo previo para poder, antes de secuenciar, un algoritmo previo en el cual se tamizan las muestras previo a su envío a otros laboratorios para secuenciar, y este tamizaje tiene como objetivo el de detectar variantes de preocupación. De hecho, la prueba que estamos utilizando antes de secuenciar permite detectar las variantes alfa, beta, gamma y Omicron. Y nosotros lo que no puede detectar es la variante Delta. Sin embargo, nosotros ya sabemos ahorita que en Guatemala, pues básicamente las variantes de preocupación que mayoritariamente están circulando o son Omicron, lo cual se puede detectar en el algoritmo de tamizaje, y Delta, la cual sale negativa. Entonces, lo importante acá hay que mencionar es de que ese tamizaje siempre tiene que ser confirmado por secuenciación. De estos tamizajes que nosotros estamos realizando en el Laboratorio Nacional de Salud, pues hemos hecho un muestreo de 282 muestras que hemos recibido de diferentes laboratorios de varias regiones del país, del 27 de diciembre del 2021 al 7 de enero del 2022, recién el viernes.
y el resultado es 94.5% positivas para BOC, que en este caso sí es bien importante mencionar que son altamente sospechosas de Omicron. ¿Sí? Esto, por favor, quisiera aclararlo, tiene que ser confirmado por secuenciación. Esto es un tamizaje previo nada más, pero sí nos da una idea del impacto y el avance que puede ir teniendo Omicron, o lo que sospechamos que sea Omicron en los tamizajes, de aquí en adelante. Entonces, el día de hoy, lunes 10 de enero, se enviarán 170 muestras al Instituto Conmemorativo Gorjas de Estudios de la Salud en Panamá, que el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud de Costa Rica, para su confirmación. Sin embargo, pues ya con la información dada, podemos tener una idea de cómo posiblemente Omicron está, digamos, avanzando en los casos que estamos observando, pues cada vez que van a la alza, y con una positividad pues cada vez más alta. Gracias. Quiero resaltar que desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se mantiene un monitoreo permanente en el comportamiento de los casos desde la unidad de epidemiología de este ministerio. Y ha sido notable el crecimiento en el número de casos, y que concuerda con el comportamiento en otras partes del mundo. Prácticamente estamos viendo que hay en muchas ocasiones saltos importantes en el número de casos positivos, y se habla que pudiera esperarse que el número de casos positivos pudiera duplicarse cada 3 días. Por esto es que para nosotros es una enfermedad, y lo decía el licenciado Conde, de mucha preocupación, porque la información que popularmente se está transmitiendo es que es como una gripe. Y recordarle al pueblo que no es una gripe, es COVID-19 con una variante diferente mucho más contaminante. Desde el Ministerio nos hemos preparado, tenemos abastecimiento de insumos, abastecimiento de pruebas, abastecimiento de vacunas, la capacidad de trabajar rápidamente a la búsqueda del diagnóstico, pero sigue siendo un proceso de alto nivel de preocupación. Yo le voy a pedir en este momento al viceministro de Hospitales, doctor Jorge Meneses, que nos amplíe la información de la situación hospitalaria al momento y cuáles son las proyecciones a futuro. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia. Quisiera manifestarles cómo se ha comportado hasta... Tenemos en la primera de las diapositivas que vamos a observar una comparación de cómo ha sido el comportamiento tanto de la pandemia a nivel nacional como los ingresos que hemos tenido a los hospitales. Importante poder determinar que para el año 2020, de los 136.363 pacientes que salieron positivos a SARS-CoV-2, 24.928 necesitaron ser hospitalizados. Esto corresponde a un 18.28% del total de los casos positivos. Para el 2021, donde tuvimos la ola más fuerte, la tercera ola que se presentó en los meses de agosto y septiembre, durante todo el año 2021 tuvimos 492.226 casos positivos, y de estos 32.156 necesitaron ser hospitalizados, que corresponde a un 6.53%. Para este año 2022, llevamos hasta la fecha 10.116 casos positivos, de los cuales 153 han necesitado estar hospitalizados, y corresponde a un 1.51%. En total, de los 638.705 pacientes que hemos detectado
reportado como casos positivos, 57.237 han necesitado hospitalización por presentar características de la enfermedad en moderada o severa. Esto corresponde al 8.96% del total de pacientes positivos. Este dato es interesante poderlo comparar con lo que está sucediendo a nivel mundial, en donde desde el principio de la pandemia se nos decía que por lo menos el 15% de los pacientes que iban a resultar positivos a COVID iban a necesitar hospitalización. Nosotros hemos visto que hasta el momento nuestro porcentaje es un poco más bajo, correspondiendo a un aproximadamente un 9%. Sin embargo, podemos ver cómo ha estado el porcentaje ocupacional en la red de hospitales. Notamos que a partir del mes de diciembre hubo un incremento de casos y podemos determinar el porcentaje de ocupación. Sin embargo, ese crecimiento de casos positivos que se dio no se ha reflejado aún en la red hospitalaria, en la cual seguimos teniendo hasta el momento un 7% de casos severos y un 4% de casos moderados en toda la red hospitalaria. Me refiero a los pacientes que han necesitado ser hospitalizados. Todos los ingresos de COVID-19 de la red de hospitales durante el año 2021, podemos ver cómo el incremento más grande de casos que necesitaron ser hospitalizados fue en el mes de agosto. Sin embargo, en el mes de septiembre también tuvimos un número considerable de casos que necesitaron hospitalización. Pero también podemos ver cómo a partir del mes de diciembre empieza nuevamente a crecer la ocupación hospitalaria, teniendo uno de los meses más relajados en el mes de noviembre, donde únicamente tuvimos 328 pacientes hospitalizados. Ya para el mes de diciembre aumentó a 465. Para poder dar respuesta a la atención de los pacientes COVID, la red hospitalaria dispone actualmente de 2.247 camas, las cuales están al servicio de la población guatemalteca. Estas 2.247 camas se dividen en 1.638 camas para atender pacientes que presenten un caso moderado y 609 camas para aquellos pacientes en situación crítica que necesiten cuidados intensivos. Quiero hacer la salvedad que aunque se ve que bajaron las camas en este mes, esto se debió a que el número de casos que acudieron a los hospitales varió considerablemente. Sin embargo, la red hospitalaria está preparada para poder incrementar en cualquier momento en el que se necesite el número de camas. En un principio a 2.779, como la tuvimos el año pasado, o aumentar aún más de ser necesario. Para finalizar, quisiera mostrarles un dato muy importante en el cual nosotros podemos demostrarles que afortunadamente en esta nueva etapa de la variante Omicron, aún no hemos visto repercusión en la red hospitalaria nacional. Del total de casos positivos que se han detectado al 8 de enero del 2022, eran 14.910 pacientes positivos. De esos, 14.669 han sido casos leves, 184 moderados y 57 graves. Los moderados y las graves son los que han necesitado ser hospitalizados, y al 8 de enero teníamos 241 pacientes hospitalizados, que corresponden al 1.62% del total de casos positivos detectados a nivel nacional. Sin embargo, también podemos manifestar con mucha satisfacción que de esos 241 pacientes que han necesitado ser hospitalizados, les hemos salvado la vida a 166 pacientes.
lo cual es muy satisfactorio para la red hospitalaria, en la cual estamos viendo que un alto porcentaje de los pacientes que han ingresado últimamente han salido de su situación y se encuentran actualmente en sus casas en compañía de sus familias. Eso es cuanto les podemos informar. Muchas gracias por la atención. Buen día. El abordaje de la pandemia conlleva el enfoque de la prevención. Uno de los eslabones claves es la vacunación a nivel nacional, y a la fecha tenemos en la población menor de 18 años 1.121.737 dosis administradas, de las cuales el 34% corresponde a primera dosis y el 18% a segunda dosis. En la población mayor de 18 años tenemos 10.322.368 dosis administradas, de las cuales el 55.8% corresponde a primeras dosis y un 42.16% a segundas dosis. La población de las mujeres embarazadas también es objeto y prioridad del Ministerio de Salud, y hemos logrado inmunizar a 48.648 embarazadas. Si lo desagregamos, al consolidar esta información de la población objetivo de 12.650.476 personas a vacunar, hemos logrado ya el 52.3% de la población objetivo inmunizada y el 38% con segunda dosis o esquema completo. Hemos logrado administrar vacuna COVID a 2.089 adolescentes menores de 17 años y a 45.559 mujeres embarazadas mayores de 18 años. La siguiente. En vacuna Moderna llevamos ya más de 2.665.000 primeras dosis y 2.208.000 segundas dosis. Con AstraZeneca ya llevamos 1.744.000 primeras dosis y 1.175.000 de AstraZeneca. Con vacuna Sputnik hemos logrado administrar 1.408.000 primeras dosis y 1.036.000 segundas dosis. Con Pfizer, para la población adolescente, ya llegamos 800.731 primeras dosis y 404.987 segundas dosis. Aquí podemos ver por rango de edad cómo hemos empezado a incrementar los porcentajes de cobertura en la mayoría de la población guatemalteca. La siguiente. Y también hemos iniciado una campaña de intensificación de las jornadas de vacunación. Este fin de semana fue el primer ejercicio que realizamos. Tenemos 2.311 comunidades en las cuales se realizaron visitas de casa a casa, 1.283 mini concentraciones, 810 mini concentración más casa a casa, 185. Logramos 30 puestos fijos y 3 puestos móviles. La siguiente. Logramos administrar este fin de semana 210.251 dosis, de las cuales el primer día logramos 87.843, el segundo día 58.710 y el domingo 63.698 dosis administradas. Si lo vemos por tipo de dosis, logramos primeras dosis 27.974, segundas dosis 50.787 y lo que esperábamos, 131.490 dosis de refuerzos administradas solo este fin de semana. Aquí es por departamento cómo fue el comportamiento. La siguiente. Y por área de salud. A la vez estamos fortaleciendo e intensificando la detección de casos a través de los hisopados.
y en este fin de semana logramos realizar 15.996 hisopados en todo el país. La siguiente. Respecto al semáforo, el comportamiento desde el 24 de diciembre al 6 de enero, hemos logrado y observado, monitorear cómo se ha cambiado desde el 16 de septiembre empezó a descender el número de municipios en rojo. Sin embargo, esta última semana se incrementaron de 18 a 31 municipios en rojo. De igual manera, se incrementaron los municipios en naranja. La siguiente. Y aumentamos en 44. La siguiente, por favor. Aumentamos de 34 municipios a 79 municipios en naranja y disminuimos de 293 a 230 municipios en amarillo. Esto tiene una correspondencia con el aparecimiento que menciona el Laboratorio Nacional de Salud. Cuando se detecta ya de cada 10 casos, 6 son de Omicron. Y aquí es donde podemos ver datos del semáforo. En la semana del 10 al 23 de diciembre se tamizaron 65.599 casos y del 24 de diciembre al 6 de enero 78.000. Casos confirmados fueron 3.185 ante el 23 de diciembre y 10.584 hasta el 6 de enero. Eso nos incrementó una incidencia de 18.9 a 62.8 nuevos casos en este periodo de tiempo. La positividad se incrementó de 5% a 13%. Y, sin embargo, el número de fallecidos ha disminuido. La siguiente. Los datos confirmados, podemos ver acá cómo se ha incrementado el número de casos entre el 24 de diciembre y el 6 de diciembre. Tenemos más de 13.000 casos diagnosticados en este periodo. El 53% de los casos confirmados son de mujeres. La siguiente. Y los casos fallecidos hasta el 6 de enero. Por grupo etario también vemos cómo ha cambiado el comportamiento. Y nuevamente el sexo masculino empieza a ser el más afectado en la letalidad. La siguiente. Los municipios de los 340 tenemos en muy alto riesgo 31 municipios, en alto riesgo 79 y mediano riesgo 230 municipios. Y por departamento, por municipio, vemos cómo en el departamento de Guatemala se nos han empezado a colocar en rojo nuevamente los municipios de San José Pinula, Chinautla, Misco, San Raimundo, Amatitlán, San Miguel Petapa, que es preocupante. La siguiente. Las dosis de refuerzo. Tenemos más de 700 puestos de vacunación activos a nivel nacional en este momento. Y si la licenciada Herzig nos apoya con presentarnos los escenarios futuros, por favor. Buen día a todos y a todas. Como bien explicaba el señor viceministro Montúfar, hemos tenido un aumento significativo en el reporte diario de casos positivos a COVID-19 y esto implica también un aumento en el número de casos activos a nivel nacional que había logrado un descenso significativo a finales del año pasado. Esto conlleva entonces también al aumento de municipios en alerta
naranja y en alerta roja, que nos indica que en esos municipios hay una mayor circulación del virus. Ahora que tenemos la confirmación de la variante Omicron, sabemos que se debe a esa capacidad de transmisión que tiene esta variante y por consecuencia los municipios en alerta amarilla han comenzado a descender, los cuales habían llegado a un importante número a finales del año pasado. Siguiente, por favor. De acuerdo a la Universidad de Washington, con la presencia de la variante Omicron en el país, se espera un importante y considerable aumento en el número de casos a partir de esta semana y con un posible pico en el mes de febrero, lo cual implica para toda la población aumentar, retomar las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos y que hemos estado repitiendo y recomendando constantemente. Siguiente, por favor. Este tablero es muy importante continuar compartiendo con la población, porque de acuerdo a la revista médica británica hay actividades específicas, tiempos específicos y medidas que influyen grandemente en el riesgo de contagio al virus de COVID-19. Y como ustedes pueden observar allí, la revista nos presenta varios escenarios. En la primera columna ustedes pueden encontrar escenarios con actividades de baja ocupación de personas, pero que al mismo tiempo nos indica que si estamos por un tiempo prolongado y sin el uso adecuado de la mascarilla, nuestro riesgo de contagio es muy alto. Y eso está marcado en los recuadros de color rojo. Pero por otro lado están las actividades donde hay una alta ocupación de personas, donde hablamos aglomeración de personas de más de 100 personas que, aunque estén al aire libre, si están utilizando inadecuadamente la mascarilla, están gritando, están cantando, el riesgo de contagio también es alto. Y por consecuencia, aquellos lugares donde haya alta ocupación, estén mal ventilados por un tiempo prolongado y sin el uso adecuado de la mascarilla y sin el distanciamiento adecuado, el riesgo aún es mucho más alto para todas aquellas personas que permanezcan en estos lugares y en estas actividades prolongadas. La población con mayor riesgo también se clasifican en todas aquellas personas que actualmente no cuentan ni con la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. De acuerdo al tablero COVID, el 53% de la población, que significa más de 6 millones de personas, están en alto riesgo al poderse contagiar con la enfermedad y presentar cuadros graves y que vayan a requerir hospitalización. De ese porcentaje, hay al menos 15 municipios que no cumplen ni con el 20% de la cobertura de vacunación con la primera dosis, entre ellos el municipio de Concepción Sololá, que no llega ni al 5% de la cobertura de vacunación. Y como ustedes sabrán, hay muchos factores que determinan esa baja cobertura, entre ellas, y una de las más fuertes, es el rechazo que la población ha manifestado a colocarse la vacuna para protegerse. Si bien es cierto, y como hemos repetido en muchas ocasiones, la vacuna no evita que me contagie y no evita que yo contagie a otras personas, sí evita la gravedad de la enfermedad y requerir una cama de hospital para poder comenzar mi proceso de recuperación, que dicho sea de paso, es bastante prolongado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En esta gráfica, no sé si pueden o la tienen a la vista en algunas de las televisiones donde estamos proyectando,
Queremos hacer un llamado a la reflexión. Aquí podemos ver por rango de edad los porcentajes de personas que están más propensos a infectarse, no propensos, perdón. Las personas que en este momento hemos detectado son positivas por rango de edad. Y vemos un comportamiento que nos lleva a que las personas entre 20 y 29 años de edad tienen un 28% del total de los casos positivos. Y les siguen las personas de 30 a 39 con un 24% de positividad. Esto, de alguna manera, es importante decirlo porque, de nuevo, consideramos y de acuerdo a las observaciones sociales es donde en estos dos grupos de edad vemos el mayor nivel de relajamiento de las medidas de bioseguridad. Guatemala es un país particular, lo veíamos. Estamos haciendo grandes esfuerzos para poder llegar a vacunar de manera comunitaria. Este fin de semana la actividad cubrió 2.300 comunidades con los resultados que ya vimos. Creo que el mensaje es importante. En el mes de diciembre el porcentaje de positividad era de un 2% aproximadamente. Al día de hoy el porcentaje de positividad en el país es de un 14%, pero hemos llegado a tener días por arriba del 20% en departamentos específicos. Esta es una enfermedad, como lo decíamos también hace unos minutos, que si bien es cierto sus manifestaciones clínicas parecieran ser más leves, las personas sin vacunación son las personas que están hoy ingresando a los hospitales. Del total de ingresos que revisamos en el mes de enero, el 85% de los pacientes que entraron a los hospitales no tenían una sola dosis de vacuna. Y ellos son los que tienen mayor nivel de riesgo. Quiero hacer un llamado a la población. Por favor, en el entorno todos sabemos o conocemos gente que no ha querido vacunarse. Y sabemos también qué es lo que causa el rechazo a la vacuna. Muchos de estos factores tienen que ver con ideas no apegadas a la realidad. Mucha gente no se vacuna por temor a morir por la vacuna. Otras gentes no se vacunan por el temor de que la vacuna los deja infértiles. Y queremos, por favor, que transmitamos el mensaje que la vacuna lo que hace es salvar vidas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene suficientes vacunas. Y lo que necesitamos es que las personas se vacunen. Tenemos todo tipo de vacunas para ampliar la cobertura a más del 80% de la población objetivo. Pero necesitamos que la gente tenga la voluntad de hacerlo. Quiero hacer un llamado a la población, específicamente, para que por favor reforcemos en este momento las medidas de bioseguridad. Evitemos asistir a reuniones o lugares donde no se respetan los aforos. Guatemala tiene una característica que nos ha ayudado enormemente a lo largo de la pandemia y es la permanencia del sistema de alertas y el semáforo. Esto es relevante porque como país no hemos tenido esos repuntes que se han visto en otros lugares del mundo. Y es un momento más para dar un ejemplo de cómo este sistema de alertas y los semáforos nos ayudan a contener la pandemia. Muchos objetivos previstos para este inicio de año tenían que ver con el regreso a la normalidad de factores tan importantes como el retorno a clases. Para ello se trabajó en un acuerdo ministerial que regulaba perfectamente cuándo y en qué momento los alumnos pueden regresar a sus clases en modelo presencial, en modelo híbrido. Entendemos claramente que es fundamental que los chiquitos y los jóvenes regresen a clase. No podemos seguir con los niños aislados, no tenemos salud mental. Pero
dependerá muchísimo del comportamiento que socialmente adoptemos el hecho de que los municipios no lleguen a estar en rojo. En una semana tuvimos un crecimiento hasta 31 municipios en rojo. Si los municipios están en rojos, es poco lo que podemos hacer porque el semáforo limitará claramente algunos aspectos relacionados con esta posibilidad. Pero no me refiero también solo al tema, o sea, no me refiero solo al tema que tiene que ver con el regreso a clases. Tiene mucho que ver también con el hecho de tener que de nuevo empezar a restringir algún tipo de actividades de acuerdo al nivel de riesgo. El llamado de nuevo es en tres grandes aspectos. Uno, tengamos conciencia de que estamos en un momento de alto riesgo de contagio, con una variante altamente transmisible, lo cual nos podría llevar a tener un número de casos que no hemos visto anteriormente en el país. Segundo, en la medida que evitemos estar en aglomeraciones, en reuniones sociales, en actividades de riesgo, en esa medida las posibilidades de enfermar son menores. Y tercero, y el más importante, claramente la vacuna salva vidas, la vacuna hace la diferencia. Tenemos vacunas suficientes para cubrir a la totalidad de la población objetivo a vacunar. Y quiero, por favor, que a través de ustedes, los medios, traslademos este mensaje a todas las partes de Guatemala. Estamos haciendo estrategias diferenciadas, estamos yendo de comunidad en comunidad, de casa en casa, tenemos más de 700 puestos de vacunación habilitados, tenemos un gran equipo de gente trabajando, hay un esfuerzo multisectorial que incluye al ejército, que incluye a la iniciativa privada, que incluye a los actores locales, a las autoridades locales, pero sobre todo, lo más importante es nosotros, cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Dediquemos un tiempo para hablar con aquellas personas que conocemos que no se han vacunado por una razón u otra y tratemos de darles un mensaje positivo. De nuestra parte, era fundamental esta conferencia de prensa. Estamos trabajando muy fuertemente. Tenemos, reitero, insumos, pruebas, vacunas, manos. Los hospitales están listos, Dios no lo permita, para recibir un crecimiento en el número de casos. Así que esta parte está en proceso y se ha trabajado muy fuertemente desde hace más de un mes. Ahora, por favor, que la población haga la suya. Muchas gracias. Amables televidentes, amigos periodistas, luego de esta serie de exposiciones del señor ministro de Salud Pública y los altos cargos de este ministerio, pasamos ahora a las preguntas de los amigos periodistas que tienen interrogantes. Por favor, adelante. Gracias, muy buenos días. Bienvenido, señor ministro, señores viceministros. La primera pregunta la efectúa Alejandro Esquite, de Noti7. Ministro, autoridades, muy buenos días. Primero, si usted nos pudiera comentar en datos esta proyección de la Universidad de Washington, ¿a cuánto asciende? Es decir, en promedio estamos teniendo casi 1,000 casos diarios en lo que va del año. ¿A cuánto podría subir a partir de esta semana? Y el pico que se tiene proyectado para febrero, ¿a cuánto ascendería? Adicionalmente, si ustedes tienen el dato actualizado de cuántas pruebas COVID-19 de antígeno y PCR hay disponibles de momento en el país. Y finalmente, con el tema del subregistro, que tanto se podría emplear tomando en cuenta la presencia de Omicron y esta sintomatología parecida a una gripe, digamos, en lo que las personas tomarían como normal y no irían a hacerse una prueba. Muchas gracias. Vamos a contestar distintas personas. En relación a la proyección del modelo de la Universidad de Washington, siempre hablamos de números que pudieran llegar a final de mes a más de 60,000 casos activos. Hemos tenido otras proyecciones de la Universidad de Washington y con esto no digo que el modelo no sea bueno,
pero sigue siendo un modelo porque depende mucho de cómo las personas reciben la información. Y el objetivo de esta conferencia de prensa es trasladar este sentido de urgencia y esta señal de alerta a la población para que se cuiden. Si nosotros nos cuidamos, tenemos la certeza que podemos hacer la diferencia y no permitir que estos modelos lleguen a convertirse en una realidad. Y no es primera vez que lo hemos hecho. A lo largo de la pandemia se han proyectado escenarios catastróficos en resultados tanto de casos activos, de casos hospitalizados, y los hemos logrado frenar. ¿Por qué? Porque creo que la población toma conciencia cuando nosotros nos dirigimos a ellos. Y ese es el objetivo. La segunda, Alex. Sí. Sería con el tema de la cantidad de pruebas disponibles. Con el fondo del decreto 11-2021 se adquirieron más de 780 mil pruebas por las unidades ejecutoras. Adicionalmente, el Ministerio de Salud, a través del fondo extraordinario con la Organización Panamericana de la Salud, adquirió 1.700.000 pruebas. Estamos preparados para afrontar la pandemia, para detectar oportunamente y para abastecer todas las unidades ejecutoras. La tercera pregunta sería el subregistro, señor ministro. El subregistro. Efectivamente, mire, tenemos dos temas detectados importantes. Uno es del gran universo de personas que se vacunaron en el extranjero. El sistema de información tenía limitaciones para ingresar las dos vacunas recibidas en el extranjero. Y por lo tanto teníamos un tema de un vacío de personas vacunadas, que si bien es cierto no lo habían hecho en Guatemala, en este momento que estamos con las dosis de refuerzo y están acudiendo, las estamos detectando, y se giró la instrucción a los digitadores en los centros de vacunación, dado que ya el sistema se actualizó, de que ingresen las dos vacunas previas. También tenemos problemas con un subregistro de segundas dosis, el cual hemos detectado, y en este momento también se instruyó a los digitadores de los centros de vacunación de que si alguna persona llega por su dosis de refuerzo, simple y sencillamente se verifique y constate a través de lo que esta persona indique qué dosis se puso o qué tipo de vacuna se puso y se registra en el sistema. Esto va a tener un efecto positivo en los números porque hemos notado una brecha entre la primera y segunda dosis y creemos que con esto vamos a ir actualizando los datos. Gracias. Hay una pregunta del periodista, señor ministro. Ministro, respecto a esta situación y los escenarios que hay disponibles, ¿ustedes ya le han propuesto a la presidencia el cierre de algún lugar turístico o un centro público? Y adicionalmente, hoy se publicó la normativa para los centros educativos. Es decir, ¿continuamos en pie pese a la tendencia de la variante Omicron con el regreso a clases? Gracias, Ale. Efectivamente, estamos en comunicación permanente con el señor presidente, quien está monitoreando la situación. Efectivamente, hemos hablado con el señor presidente de que si esta tendencia sigue, tendríamos que tomar medidas de restricción, no se han definido, pero ya hoy el equipo de gestión de riesgo y epidemiología están evaluando los distintos escenarios con el objeto de determinar, en base al comportamiento de la pandemia, qué acciones deberíamos de tomar. Respecto a la segunda pregunta, efectivamente nosotros, y como lo dije, tenemos todo el deseo de que se regrese a clases lo más pronto posible, pero para eso se establece este acuerdo. Están las normas que regulan cómo se puede regresar a clases, y la mayoría de estas normas están vinculadas al comportamiento del semáforo. Esto es lo que dictará la conducta a seguir. Gracias. A usted, señor ministro. Ahora pregunta Andrea Domínguez de Guatevisión. Muy buenos días, ministro, viceministros. Precisamente hay que recordar que el 14 de diciembre el presidente Alejandro Yamatei en cadena nacional invitaba a la población a salir de fiestas, a consumir bebidas alcohólicas. Incluso hasta recomendaba que si iba a consumir bebidas alcohólicas consiguiera alguien que le manejara.
esto lo hacía como parte de una prueba para ver si se podía volver a la normalidad. Usando sus palabras, basados en esta prueba a la que él puso a la población, ¿cómo observan ustedes los números que hoy se ven? Pues básicamente en 2 semanas se triplicaron los casos, de estar recibiendo 3,000 casos, casi a los 11,000 casos. ¿Cómo observan ustedes esta prueba a la que el presidente puso a la población? ¿Realmente está preparada la población para tener esta clase de pruebas, como lo denominaba el presidente Yamatei? Una segunda es, si bien en este momento se acaba de hacer un cambio al retorno de clases, hay que tener en cuenta que muchos de los niños que aún no están vacunados están entre los rangos de edades de 5 a 11 años. ¿Cómo va este proceso de vacunación con ellos? ¿Cuándo comenzaría también? Y el número en este momento respecto a la vacunación en los adolescentes, que nos la pudiera volver a indicar el viceministro si la tuviese a mano. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, yo quisiera, en relación a su primer pregunta, no creo que ninguno de los mensajes que se haya enviado haya sido en el término textual que usted mencionaba, desde la perspectiva de incitar a la gente a beber, sino que simple y sencillamente se intentó generar una estructura en la que la población y los distintos sectores pudieran tener un mayor nivel de regreso a la normalidad. Entendemos claramente que cualquier población, y no es Guatemala, es cualquier población del mundo, cuando no tiene medidas de restricción, y lo hemos visto ahora en Estados Unidos y Europa con el repunte de Omicron, tiende a relajarse. Y desgraciadamente, pues es el reflejo de lo que estamos viviendo en el país. Creo, de nuevo, y lo reitero, que a diferencia de muchos países, Guatemala tiene un sistema de semáforo y alerta que sigue vigente y ha estado vigente a lo largo de la pandemia. Y ese es, digamos, nuestro mejor mecanismo de control para poder hacerle frente a los repuntes de los casos. Creo que los guatemaltecos somos una población disciplinada. Creo que los guatemaltecos somos una población que en determinados momentos, si se nos llama a la reflexión, cumplimos con que estas medidas vuelvan a funcionar. Y eso es lo que esperamos. Habrá que evaluar, de nuevo, y me regreso a la pregunta que me hacía su colega anteriormente, cómo se comporta el semáforo para que en determinado momento tomemos las medidas que sean necesarias. Y respecto a su pregunta, en adolescentes, a la fecha tenemos 735,301 dosis administradas, primeras dosis administradas, que equivale a un 34.6%, y 386,436 segundas dosis, que equivale a un 18.22%. Por favor, señor ministro. Perdón, me faltó una pregunta por responder, Andrea. Respecto a la vacuna para los chicos de 4 a 11 años de edad. Bueno, primero quiero mencionar que de momento, de los casos positivos, la población entre 0 y 9 años de edad representan el 3.75% de la población que ha salido positiva. Haciendo un monitoreo con los hospitales de ingresos, los ingresos actuales en la población pediátrica de menores de 0 a 11 años de edad, el 95% de los casos obedecen a infecciones respiratorias provocadas por otros virus, y el número de pacientes pediátricos hospitalizados por COVID es muy bajo. Estamos en un proceso de negociación permanente con la empresa farmacéutica que tiene autorizada la vacuna para los chiquitos. Y aparte, pues esperemos que este proceso de negociación se logre cerrar muy rápidamente. Tenemos una mesa técnica de trabajo con la Asociación de Infectología y la Asociación Pediátrica, con el objeto de analizar las acciones y las medidas de cómo enfrentar ante el crecimiento de los casos Omicron, lo que tiene que ver sobre todo con el regreso de los chiquitos a clases. En fin, estamos haciendo un trabajo técnico importante y vamos avanzando. Gracias. Hay una repregunta de la periodista Andrea Domínguez, señor ministro.
Ministro, precisamente al responder una pregunta del colega anterior, usted decía que se están evaluando ya ciertas medidas. ¿Cuáles son estas medidas que se están teniendo sobre la mesa para poder presentárselas al presidente, teniendo en cuenta que usted mismo está señalando que ante Omicron cada 3 días los casos pueden irse triplicando y ya se ha visto en el comportamiento del 24 al 7 según las estadísticas presentadas? Y si bien en este momento hay espacio disponible de camas, otra de las cosas que usted mismo ha referido junto a su equipo de trabajo es precisamente el que, aunque exista disponibilidad de camas o recursos, una de las grandes carencias es el personal especializado. Incluso hay hospitales que no cuentan con personal especializado para la atención de pacientes en estado crítico. ¿Cómo está en este momento esta situación? Gracias, Andrea. Bueno, creo que desde la perspectiva de el comportamiento es el hecho de que las medidas se plantean en base al acuerdo 234 ya vigente. Y si hay necesidad, se harán modificaciones al mismo en base a los resultados que tengan que ver con el semáforo y que tengan que ver, lógicamente, con este comportamiento de pandemia. Creemos nosotros que en determinado momento un indicador que es fundamental para la toma de decisiones en el proceso de las restricciones que pudieran darse, es cómo pudiera comportarse a nivel hospitalario la utilización de camas. En los hospitales, más allá de la parte de suministros y más allá de la parte de los insumos necesarios para atender a los pacientes, se ha fortalecido el proceso de capacitación al recurso humano a través de procesos de formación. No escapa a nadie que Guatemala sigue siendo un país en el cual los recursos humanos altamente especializados son escasos. Y lo hemos vivido desde el primer día de la pandemia. Desgraciadamente, contar con intensivistas o con neumólogos, que son, digamos, las personas que deberían de tener mayor participación, es muy difícil en nuestro país. Y por lo tanto, tampoco es un recurso que se pueda formar en un año. Pero sí se puede capacitar a la gente que está en la primera línea y a eso nos hemos dedicado. Pero si quiere, le pido al doctor Meneses que amplíe un poco la respuesta. Sí, muchas gracias, ministro. Solo para poner al tanto que realmente la red hospitalaria se ha preparado de varias formas. Una de ellas es aumentando las contrataciones a nivel del personal asistencial, de las cuales hemos tenido un bastante significativo aumento de lo que es la contratación del personal. Yo les podría decir que hasta este momento hemos logrado contratar casi 1.250 personas solo en el renglón presupuestario 182 y en el renglón presupuestario 021, que es el de la que nos facultó la ley de emergencia para poder contratarlos, logramos contratar 665 personas. Estos en total nos dan un promedio de 2.500 personas que hemos contratado específicamente en la parte asistencial. En la parte asistencial nos referimos a médicos, a enfermeras, a técnicos de apoyo. También hemos logrado capacitar a todo el personal que actualmente labora en las salas de intensivo de los hospitales, y para esto hemos actualizado con apoyo de OPS el protocolo de atención hospitalaria para pacientes graves y moderados. En este nuevo protocolo que se está capacitando actualmente ya va actualizada el tratamiento que se requiere para este tipo de pacientes, los medios diagnósticos más actualizados para poder mejorar su situación, y ese protocolo está ya funcionando actualmente en los hospitales. Gracias, ministro. Gracias. Vamos a pedir su amable consideración, amigos periodistas, amables televidentes. El señor ministro, por razones de agenda, se tiene que retirar, pero se queda el resto de la cartera para precisamente responder las preguntas. Así que agradecemos. Muchas gracias. Yo solo quería
terminar con dos datos que para mí son fundamentales y es probablemente el mensaje más significativo que yo quiero lograr que la población entienda. Se tiene a nivel mundial una estadística que nos indica que con la variante Omicron los no vacunados tienen 5 veces más posibilidades de enfermar moderada o gravemente. Y los no vacunados tienen 13 veces más posibilidades de morir. Este dato lo quiero dejar como el último mensaje, porque verdaderamente es relevante. Agradezco enormemente el interés y dejo al gabinete trabajando con ustedes. Gracias. Bien, continuamos entonces con la serie de preguntas que nuestros amigos periodistas tienen preparada. Adelante. Muchas gracias. Sí, hay una repregunta para el señor viceministro de Hospitales de parte de la periodista Andrea Domínguez. Viceministro, cuando usted habla de estas contrataciones, más de 1,000 contrataciones, ¿son contrataciones nuevas o solo es el cambio que se ha hecho de renglón de muchos de los trabajadores de salud que ya son existentes de la cartera? También sabemos que son más de 3 millones de vacunas las que se van a vencer en este momento. Tal vez alguno de ustedes me pudiera indicar qué van a hacer con esas vacunas y qué están haciendo con las vacunas ya vencidas. Gracias. Sí, el dato que se les dio es de las contrataciones nuevas que se hicieron a través del decreto de 11-2021, que es la ley de emergencia. Esta nos facultó para poder contratar personal 021, y este personal es del nuevo que se está contratando actualmente. En algunos casos, como el personal 182, sí son recontrataciones, pero son contratos que se habían llevado a cabo en el año 2021 para fortalecer la red hospitalaria en los casos de COVID cuando tuvimos la ola más fuerte, que fue en los meses de agosto y septiembre. Gracias, señor viceministro. Pregunta ahora Eduardo Hernández de Radio Punto. Buenos días. Se ha conocido en algunos casos a nivel mundial, por ejemplo, que las pruebas de antígeno que se realizan no detectan la variante del COVID-19. ¿Ustedes no consideran que podría haber un riesgo de falsos negativos que no se detecte directamente que están contagiados, pero sí lo están porque las pruebas de antígeno, que son las que más se realizan, podrían no detectar estos casos? Y la otra pregunta, ustedes hablaron del tema de la ocupación hospitalaria, pero de acuerdo a su experiencia y por lo que han visto a nivel mundial, ¿no consideran que podría existir un aumento considerable de ocupación hospitalaria a nivel nacional? Ustedes decían las posibilidades, incluso el mismo ministro decía las posibilidades de contagiarse, pero ¿prevén que podría haber una ocupación o desbordar los hospitales nuevamente por esta variante? Gracias. Sí, voy a darle respuesta a la última de las preguntas que usted hacía. Y sí es cierto, nosotros en el peor de los escenarios tenemos contemplado que podamos tener un aumento exponencial de casos según lo que se puede reflejar en los escenarios que se planteó a través de gestión de riesgo. Sí tenemos ese riesgo de que podamos tener una ocupación muy alta de camas. Sin embargo, estamos preparando un incremento de camas en el caso de que fuera necesario, pues tendríamos ya disponibilidades de algunas camas que se podrían ampliar. Quizá no pueda ser suficiente como nos sucedió en el mes de agosto. Sin embargo, confiamos en el comportamiento de la población. Insistimos en que es sumamente importante la prevención. Parte de la prevención es la vacunación. Y sabemos que entre más porcentaje de personas vacunadas hayan, menos probabilidades de pacientes hospitalizados. Por lo que seguimos insistiendo a la población que asista a los puestos de vacunación, puesto que el porcentaje de vacunados nos va a hacer la probabilidad de que la red hospitalaria no se sature como sucedió la vez anterior. La siguiente pregunta, creo que el licenciado va a dar la respuesta.
Sí, la primera pregunta la voy a contestar yo. Usted preguntaba acerca de los falsos negativos de las pruebas con la variante Omicron. Bueno, a la fecha realmente ya se sabe pues, que las pruebas de antígeno son menos sensibles básicamente con cualquier variante del SARS-CoV-2. Omicron es la excepción, por eso es que nosotros recomendábamos altamente la utilización del algoritmo que está establecido desde el inicio de antígeno. Consiste en que las pruebas que sean, digamos, las pruebas que tengan, perdón, una alta sospecha de COVID-19 o que tengan síntomas, que salgan negativos los antígenos, hacer una prueba de PCR. Ahora bien, digamos que hay algunas recomendaciones que podrían hacerse también y que ya se está haciendo en otros países del mundo, no solamente acá, y es de que cuando las personas han estado, por ejemplo, tienen síntomas y tienen una alta sospecha de haber estado en contacto con alguien ya confirmado de tener COVID-19 en un lugar donde es prevalente, digamos, la variante Omicron, que se repita la prueba de antígeno a las 24 o 48 horas y poder confirmar en este caso. Otra situación también interesante con las pruebas de antígeno es que, y con la variante Omicron que puede afectar las pruebas, es de que se ha observado que la variante Omicron, digamos que la gran concentración de virus no es en la nariz, sino que es en por ejemplo, en todo lo que es la tráquea, por ejemplo, la faringe. Entonces, en ese caso, lo que se tiene que hacer y se está pues ya realizando una actualización de la guía de pues, del seguimiento de casos epidemiológicos y de toma de muestra con el Departamento de Epidemiología, pues también allá se va a indicar todo eso. Sin embargo, lo puedo adelantar porque se está haciendo en otros lados, y es que también puede tomarse una muestra orofaringea para poder hacer que las pruebas tengan una mayor sensibilidad por lo que ya les había mencionado, la concentración viral. Entonces, realmente todo esto es muy, muy, muy nuevo, digamos, por la variante que está empezando a afectar todos lados. Entonces, están observando ese tipo de cosas y nosotros en el Laboratorio Nacional de Salud, pues todas esas recomendaciones las vamos a ir dando en guías con el Departamento de Epidemiología para que se puedan hacer buena toma de muestra, y la recomendación, como les decía, es ante la sospecha, pues confirmarlo con un PCR, pegarse al algoritmo, y si no se tiene la posibilidad de hacer el PCR, pues repetirse la prueba en un periodo de 24 o 48 horas. Muchas gracias. Señor viceministro, hay una repregunta sobre qué hará el ministerio con las vacunas vencidas. Sí. Se está trabajando con el Comité Nacional de Vacunación un protocolo de manejo para la disposición final del mismo. Otra información adicional es las vacunas que se utilizan para COVID se encuentran en etapa 3 de su producción. Y se justifica su uso por la pandemia. Esto aprendemos cada día más sobre las vacunas, y es importante recalcar que el principio activo de las vacunas se ha incrementado de 3 a 6 y 9 meses en la actualidad. Las notas técnicas que se reciben en el Ministerio de Salud, tanto del fabricante como de la Organización Mundial de la Salud, nos muestran que el principio activo de los biológicos hoy dura 9 meses, aunque su fecha de vida útil nos marque en este momento que es de 3, pero los productores nos están recalcando que el principio activo se expande de 6 a 9 meses. Hay una repregunta de la periodista Andrea. ¿Quiere decir eso, viceministro, que podrían seguir usando vacunas en la población? ¿No se descartaría su uso? Por eso lo estamos trabajando con el comité, porque sí se puede utilizar. De acuerdo a los productores, sí se puede continuar utilizando este biológico. Gracias, señor viceministro. Ahora pregunta Marcos Cahuex, de Canal Antigua.
Viceministros, buenos días. Si nos pudieran explicar las V, estas vacunas, ¿por qué se aplicó ya la tercera dosis y qué va a hacer con las los del segundo componente? Las primeras dosis de Sputnik V, las que se estarían aplicando para el tercer refuerzo. ¿Cómo van a hacer eso? Porque tengo entendido que son 8 millones los que tienen de Sputnik V, 4 de primer componente y 4 de segundo componente. ¿Qué va a suceder con el resto de las segundas dosis de Sputnik V? Muchas gracias por su pregunta. La vacuna de Sputnik V, sabemos de que la tenemos en el esquema primario, en primera y segundas dosis. Y sabemos que tiene una eficacia del 80%. Las vacunas de emergencia pueden ser adquiridas y utilizadas en nuestro país según el decreto 01-2021. Ley para el financiamiento, donde se indica que son aquellas vacunas que hayan completado la fase 3 de ensayo clínico bajo la supervisión de una autoridad regulatoria. Las vacunas que se hayan recibido y con autorización para uso de la emergencia por parte de una autoridad regulatoria internacionalmente, y sabemos de que esta vacuna la estamos utilizando y ofertando para el refuerzo porque esa nos permite tener una eficacia y mantenernos. Y recuérdense que como Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, lo que nos interesa muchísimo a nosotros y a lo que vamos es a proteger a la población. Entonces, sí está entre las opciones poner la vacuna Sputnik V, componente 1, para los refuerzos. Hay una repregunta del periodista Marcos Cabuelas. Pero mi pregunta va en relación a qué van a hacer con las 4 millones que quedan restantes del segundo componente. ¿Qué va a suceder con estas? Porque tengo entendido que el refuerzo va a ser con el primer componente. ¿Qué va a suceder? ¿Se van a desperdiciar esas dosis o qué va a suceder? Según cantidades que tenemos de vacuna, tenemos disponibilidad para poder utilizar el componente 1 para refuerzo. Y sabemos la eficacia que tiene esta vacuna para poder utilizarla como refuerzo. Hay una otra repregunta. Pero el segundo componente, ¿qué va a suceder con estas segundas dosis de Sputnik V? ¿Se van a estar desperdiciando? Porque el primer componente, son 8 millones los que tienen las vacunas Sputnik V. Son 4 millones que se tienen para el primer componente y 4 para el segundo componente. Las del primer componente se están aplicando para el refuerzo. ¿Qué va a suceder con el segundo componente? ¿Qué va a suceder con esas dosis? ¿Se van a desperdiciar o cómo la van a estar aplicando? Desperdiciar no podemos desperdiciar las vacunas. Sabemos de que las vacunas es algo de lo más importante, aparte de las medidas de bioseguridad que está protegiendo a la población. Entonces, en este momento estamos poniendo el componente 1 y basado en la evidencia científica que tengamos, vamos a estar utilizando el componente 2. Gracias. Muchas de las personas que les fue administrado el componente 1 han cambiado de esquema, no llegaron por su dosis consecutiva y estas vacunas son remanentes de esos. Y se utiliza, estamos implementando en este momento jornadas de intensificación de la vacunación. Hemos ampliado los puestos de vacunación para Sputnik con hasta 265 puestos de vacunación en la actualidad y parte de los 473 congeladores que ingresaron al Ministerio de Salud se están utilizando para fortalecer e implementar y mejorar la cadena de frío en el resto del país. Se han considerado adicionalmente la creación de unidades móviles con congeladores para acercar la vacuna a los lugares donde hoy no se dispone. Entonces, respecto a su pregunta, ¿por qué estamos utilizando? Porque tenemos población que pasó, transcurrió el esquema de tiempo de la administración y teníamos ese remanente.
Hay una última repregunta del periodista Marcos Cahuete, señor viceministro. Ahora bien, no sé quién me puede contestar, no sé si la doctora Hersing, en relación a el aforo que se tienen en los lugares. Por ejemplo, en los estadios se observa que la mayoría de personas no utilizan la mascarilla, tampoco tienen el distanciamiento social. ¿Qué sanciones se le podría imponer a estas personas? Según el acuerdo, ahorita le digo qué acuerdo es el que el Ministerio de Salud puede sancionar. El acuerdo 261 y el 2021, en el artículo 4, dice que infracciones contra la prevención o protección de la salud. Ustedes pueden sancionar. ¿Han analizado sancionar a los estadios, a los clubes de los estadios, en relación a que no se está cumpliendo con la normativa del uso de mascarilla, que es obligatoria, y que no se está teniendo el distanciamiento social? Muchas gracias. Efectivamente, lo que norma el 261-2020, lo que usted menciona, ya se han girado instrucciones a las direcciones de área de salud en primera instancia para aplicar las sanciones al incumplimiento de los protocolos, que los mismos clubes deportivos presentaron para tener una autorización excepcional de poder ingresar público en alerta roja y en alerta naranja. Entonces, una de las primeras acciones es la instrucción a las áreas de salud para que apliquen sanciones a este incumplimiento, y como segundo punto, el revertir esa autorización excepcional que se brindó a los clubes deportivos para poder ingresar público en alerta roja y en alerta naranja. Muchas gracias. Ahora pregunta Karen Beltetón, del Diario de Centroamérica. Buenos días, viceministros. Hoy, 10 de enero, entra en vigencia los nuevos lineamientos para el ingreso de pasajeros al país. ¿Nos pueden, por favor, comentar cuáles son estos para que quede claro tanto a los pasajeros guatemaltecos como a los extranjeros? Gracias. Básicamente, hay disposiciones. La actualización del lineamiento de ingreso para el extranjero es que se le exigirá a cada pasajero que ingrese, turista que ingrese al país, un esquema completo de vacunación y o la prueba de antígeno o PCR con 3 días de duración. No así al guatemalteco residente en el país que regresa al país. Esto aplica también para que ingresa por vía aérea, por vía marítima y por vía terrestre. No incluye al menor de 12 años. Gracias, señor viceministro. Pregunta Manuel García, del diario La Hora. Buenos días, viceministro, mucho gusto. La pregunta es la siguiente. Sabemos, pues, que la apertura de las clases, como bien dijeron, dependerá de las acciones que tomará la población en las próximas semanas. Sin embargo, ¿existe alguna coordinación con el Mineduc para aumentar la vacunación en el sector de los adolescentes de 12 a 17 años? ¿Y qué acciones se podrían tomar para poder elevar el número de vacunados en este sector de la población? Y la siguiente pregunta es que hay personas que, estando positivas, se hacen nuevas pruebas de COVID-19 para determinar si ya están libres del virus. ¿La ficha epidemiológica registra esos retesteos o se toman como nuevos casos? Se trabaja en coordinación no solo con el Ministerio de Educación, sino también Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación, Iniciativa Privada y Ministerio de Salud, además de los gobiernos locales, gobernadores. Hay una prioridad, un interés muy grande de priorizar el retorno a clases, pero más es el apoyar la intensificación de las jornadas de vacunación. Estamos trabajando en forma coordinada con esas instituciones. Hay un equipo institucional que semanalmente se reúne para coordinar estas intervenciones.
para intensificar la vacunación, dentro de las cuales se ha priorizado vacunación de maestros, de padres de familia y de adolescentes. ¿Cuál es? Lo de los testeos, señor viceministro, faltaría. Sí, licenciado Conde. Sí, realmente creo que esta es una pregunta más para el Departamento de Epidemiología y SICSA, cómo registran, pero es de nuestro entendimiento que cuando nosotros en un laboratorio reportamos la prueba, lo hacemos sobre el nombre de la persona y el DPI. Por ende, todo va registrado sobre esa, digamos, estructura de la persona. Entonces, si se hace varias pruebas, usted al desplegar el DPI de la persona, le va a aparecer todas las pruebas que se han hecho. Sin embargo, ahora, al momento de que se reportan las pruebas que se han corrido diariamente, no creo que haya una distinción entre cuáles son repruebas o retesteos o son casos nuevos. Por eso es que es importante que se diferencie entre pruebas nuevas para dar una incidencia, digamos, o casos viejos que con nuevos, que sería la prevalencia, ¿verdad? Realmente hasta ahí llega mi conocimiento en este tema. No quisiera dar más información porque realmente la desconozco. ¿Alguna acotación o algún tema más acerca de las preguntas que han hecho nuestros amigos de medios de comunicación? Agradecemos su presencia, su interés, amigos periodistas, y también su amable sintonía, amables televidentes y visitantes de guatemala.gov.gt. Les deseamos a todos una buena mañana.